Muy buenos días, encantado de poder estar aquí, compartir con ustedes. Como saben, soy José Julián Mena, me presento a la Alcaldía de Arona en estos comicios, que es donde tenemos que decidir, y el 26 hay que movilizarnos para decidir una Arona que avance y una Arona próspera para los próximos 4 años. Soy padre de 2 hijas y quiero que ellas tengan las mismas oportunidades. Este siglo será femenino o no será. Es mi profunda convicción. Ciudadanos de más de 130 nacionalidades han escogido como lugar de residencia este municipio. La planificación estratégica y el cumplimiento de la legalidad es la única forma de sentar las bases sólidas del futuro de este municipio. Poner en marcha el programa Arona Avanza, con más de 150 vías reasfaltadas. Con el primer plan específico de acerado, hemos multiplicado exponencialmente las inversiones, concentrándolas en objetivos como son mejorar la movilidad, las infraestructuras sociales y culturales y también las deportivas. Que la futura ciudad de Arona será un ejemplo de modernidad y estará presente en todos los grandes retos del siglo XXI. Así es, hace 4 años vivimos una situación de parálisis total, de desprestigio del municipio. Los servicios públicos apenas funcionaban y, lo más importante, creo que el conjunto de los ciudadanos quería transparencia, quería rigor en la política, pero quería buena política, la política que se hace con mayúsculas desde la legalidad y sobre todo desde la moderación y la responsabilidad que lleva un municipio como este, que es el 5º de Canarias, 3º de Tenerife. Hoy creo que eso se ha revertido. Esas noticias ya no son y hay noticias positivas. Noticias positivas como es el nuevo plan general, que va a marcar lo que es el desafío de este municipio, el más importante. ¿Qué municipio queremos vivir? ¿Qué municipio queremos para el siglo XXI? Y eso no es una tarea que me corresponda a mí solo como mandatario, sino que nos debe de corresponder a todas las personas, a esos 100.000 habitantes que estamos en Arona, que tenemos que decir qué modelo de municipio queremos para los próximos años. Esa tarea es una tarea compartida y a la cual me sumo a ella. No aquella tarea que venía tiempos atrás, donde tantas y tantas personas quedaron sin urbanizaciones, sin terminar, sin recepcionar en el ayuntamiento y que no tenían los servicios básicos. Pues han sido 4 años intensos. Yo no he hecho campaña y no he venido a última hora
hacer obras, sino que llevamos 4 años trabajando. Desde el minuto uno nos hemos remangado y hemos estado trabajando. 4 años de gestión que han dado de sí pues el desbloqueo del plan parcial El Mojón, donde hoy es una realidad, después de 20 años, que vuelve la inversión a Arona en la seguridad jurídica. 1 millón de metros cuadrados que van a permitir que se hagan hoteles en Arona. Hemos asfaltado más de 150 calles. Hemos remodelado más de una quincena de parques infantiles, dotándolos de seguridad para nuestros jóvenes, para nuestras edades más tempranas. Hemos, de cada seis de los 6 campos de fútbol que tenemos en el municipio, todos han sido sustituidos con nuevos tratamientos para que el deporte se haga con garantías, ese césped artificial. Hemos reordenado todas las instalaciones deportivas, dotándolas de asientos, de marcadores, y hemos ayudado a la cantera subiendo las subvenciones. Pero no nos hemos quedado ahí. Hemos también trabajado en obras que eran para nosotros prioritarias y que tenían que dar respuesta al conjunto de Arona. La apertura del mercado del agricultor en Valle San Lorenzo. La apuesta por el sector primario tal y como me comprometí. Hemos puesto también en marcha el polideportivo de Valle San Lorenzo. El centro empresarial en Las Galletas. Hemos quitado una deuda que teníamos con el principal destino que tenemos y que es boyante y que tenía la peor foto, que era aquel puente de Ojalata, la entrada a los cristianos. Hoy tenemos una pasarela digna y en condiciones. Hemos trabajado en proyectos de futuro, pero también hemos querido poner las políticas y la acción en cosas muy concretas, pero que no han sido grandes obras faraónicas, sino eran necesidades que tenían los vecinos y nosotros queríamos dar respuesta a ellas. Por eso hemos hablado de encauzamientos, hasta de barrancos que eran importantes y que sufrían pues incomunicaciones entre barrios y que llevaba hasta meses y semanas que no podían llegar a sus domicilios los vecinos. Hemos hecho una apuesta también muy decidida por nuestro litoral. Por eso hemos avanzado mucho en la primera fase del paseo de los Tarajales. Queremos comprometernos también, y lo hemos hecho con los servicios públicos. Cuando llegué no teníamos servicio de mantenimiento. Las playas y los socorristas no tenían, eran huelgas. Hoy hay un servicio de primer nivel, la mayor plataforma de baño adaptado, gratuita en el municipio. Las banderas azules vuelven a ondear las playas de nuestro municipio. Pero también hemos creído necesario que en los paseos había que integrarlos entre la vida diaria del pueblo con la costa y con la playa. Y por eso hemos apostado fuerte por la remodelación del Paseo de las Vistas. Estos son muchos de los proyectos que hemos hecho y que se están desarrollando en este momento. Políticas de sostenibilidad han sido la bandera también de este gobierno, preocupado no solo por tener centros culturales. Hemos puesto el acento y hemos puesto un plan director para que dentro de los próximos 4 años en Arona el saneamiento sea una prioridad, mares limpios, y que nosotros podamos en este caso tener unas políticas sostenibles. Hoy es una realidad que hemos dado un poco más de oxígeno a través de esos grandes pulmones que vamos a tener en el plan parcial El Mojón, 64.000 metros cuadrados al servicio del conjunto de los vecinos. Pero hemos tenido que hablar del Parque de la Trujilla, hoy un parque multifuncional, un parque donde todas las edades pueden compartir, grandes y pequeños. Y todo eso asistido por políticas, como dije antes, con respeto al medio ambiente. Hoy esos parques son todos, digamos, tratados con aguas verdes, aguas reutilizadas. Y ese ha sido también el compromiso con el medio ambiente, con este municipio, y bien entendida la sostenibilidad. Esto el conjunto de los ciudadanos lo ha percibido. Quedan muchas cosas por hacer, soy consciente. Seguiré trabajando con la misma intensidad. Hemos sentado las bases y los pilares necesarios para hacer avanzar Arona. Pero lo hemos hecho en acciones concretas, en urbanizaciones donde miles de personas desarrollan su vida, pero que no cuentan con los servicios básicos necesarios, porque se dieron licencias de una manera inadecuada, de una manera poco correcta, por no dar otro calificativo. Es verdad que este grupo de gobierno ha estado trabajando intensamente. Creo que lo mejor que tenemos y lo que podemos aportar es ese trabajo de 4 años incansable. Este grupo de gobierno, cuando ha tenido que dar respuesta a los vecinos, se las ha dado y ha abierto cada uno de los despachos. No hemos mirado para otro lado.
cuando hemos querido dar respuestas al conjunto de los ciudadanos en materia tan importante como pueden ser una buena fiscalidad. ¿Cómo puede ser que nosotros, después de haber pagado numerosas cantidades de dinero por los pufos anteriores, hemos también hecho una política de no sacudir el bolsillo de los ciudadanos, sino todo lo contrario, sanear las cuentas públicas y permitir que ese saneamiento de las cuentas públicas redunde en inversiones? Hemos superado con creces hasta nuestros propios objetivos porque creíamos que era lo necesario. Insisto, no con grandes obras, obras concretas, obras determinantes para el conjunto de los ciudadanos. Y ahí es donde hemos puesto el acento. Queremos seguir haciéndolo. Y desde luego no lo puedo hacer solo, con el equipo de personas. Lo que sí he sido, y este equipo realista. Ser realista es decirle a la gente lo que podemos hacer y lo que hemos hecho. Y esa es la prueba de que en estos 3 años hemos hecho avanzar Arona en las inversiones. Hemos hecho avanzar Arona en el buen tratamiento de los recursos públicos y los dineros públicos. Pero hemos hecho avanzar Arona también del sentimiento de orgullo de un aronero que está en su municipio, donde trabaja, donde reside y donde quiere que sus generaciones futuras vivan bien. Ese es el compromiso que hemos adquirido y esa es la razón fundamental por la que todos hemos hecho avanzar Arona. Nosotros tenemos 39 barrios, nada más y nada menos. Y es verdad, en todos los barrios hemos intentado llegar. Con el plan de asfaltado, con un plan de acerado, mejorando la limpieza, el baldeo de las calles, buscando parcelas donde poder ejecutar y desarrollar proyectos de futuro. Me he comprometido con Cabo Blanco a hacer la zona de medianía y en esa zona de medianía hacer la piscina municipal. Me he comprometido con el núcleo de Las Galletas para que tenga un centro cívico en condiciones. Se ha remodelado la plaza que está en ese entorno, dotándola de un servicio ahora mucho mejor para los más pequeños, pero también para nuestros mayores. Me he comprometido también con lugares en donde a lo mejor la red de agua era escasa, insuficiente. Más de una veintena de sustitución de la red de agua hemos tenido el compromiso de hacer y desarrollar. Esas políticas antes no se hacían en Arona, pero hay cosas que los vecinos me van a preguntar y me van a decir, yo no me exijo nada a mí que no exija a otras administraciones, pero que no son competencia mía. No son competencia mía los colapsos de la autopista y no buscar una solución a ese dramático problema que tenemos los vecinos del sur. Somos una comarca importante, como bien dices. Somos un municipio importante, pero es que tenemos el doble de población y es que las inversiones siguen siendo las mismas en el sur, escasas o ninguna. No se puede decir que este sur no tenga un tercer carril o que no se haya proyectado para buscar una solución al colapso. No es posible que sigamos reclamando un hospital de verdad y que no despliegue toda la cartera de servicios. No se puede decir que este sur es comarcalmente importante cuando resulta que no se ha invertido aquí, por ejemplo, en infraestructuras educativas. Todo esto es lo que me llena a veces de cierto coraje, poco entendido de otras administraciones. Otras administraciones que no han sido sensibles con Arona. Y creo que esas son las políticas de fracaso de más de 20 años de coalición canaria. Si hubo algún proyecto para este sur, el sur sabe que ha fracasado y que ese proyecto, lo único que puede tornarlo, cambiarlo y dar ilusión, pero también compromiso, es el Partido Socialista. Por eso creemos en unas carreteras dignas y de verdad, que no tienen que estar esperando a un asfaltado por trozos, sino un compromiso real. Tenemos que hablar de rotondas, de pasos elevados en este sur. Por eso me he comprometido a llevar un convenio para soterrar la avenida Chayofita a la salida de la TF1 en Los Cristianos y que comunique el Mojón con el centro de Los Cristianos con un gran bulevar y que la parada o la estación de guaguas que tenemos en Los Cristianos esté al lado del polideportivo. Esas son políticas en las que pido compromiso de otras administraciones y eso tiene que ser a través de convenios. Por eso yo pido un gobierno sensible con Arona, pero siendo sensible con Arona se va a ser sensible con el sur y se va a ser sensible con Tenerife. Y si le va bien a Arona, le irá bien al sur, le irá bien a Tenerife y le irá bien a Canarias.
Pues vecinos y vecinas, me dirijo a ustedes para decir que sí a la Arona de Avance. Me dirijo a ustedes para decir que sí a la Arona del Progreso. Me dirijo a ti para pedirte el compromiso que hace 4 años te pedí, para seguir confiando, para seguir instalando a Arona en la senda del progreso, de la modernidad. Todas estas cuestiones no las puedo hacer solo. Tengo que estar con ustedes como lo ha estado hasta ahora. Hace 4 años cambiamos Arona. Hace 4 años hicimos avanzar Arona. Ahora, estos próximos años van a ser necesarios para consolidar Arona. Necesito la fuerza suficiente para poderlo conseguir. Y no sé de otra manera que trabajar desde la cercanía y el trabajo en equipo. El equipo de los más de 100.000 personas que conviven en este municipio. Te pido que el 26 de mayo te movilices y votes al Partido Socialista. Y votes al proyecto de hombres y mujeres que representa la candidatura que tengo el honor de presidir. Si tú te comprometes y dices Mena, yo voy a decir Arona.